No temáis, pequeño rebaño. Tengamos confianza. Necesitamos creer. Los que se lanzan en las pateras confían en una vida mejor y arriesgan aquella que quieren porque no consideran vida. Y si fracasan en un primer intento, lo intentarán de nuevo. Tenemos que tomar la rienda de nuestra vida y para ello necesitamos confiar. Jesús nos invita hoy a esta confianza y en la carta a los Hebreos nos recuerda aquellos que por su fe en Dios se abrieron camino en la vida. Ayer celebrábamos la fiesta de Teresa Benedicta de la Cruz en el siglo Edith Stein. Se llamaba así, era judía, gran filósofa y gran teóloga, que se convirtió a principios del siglo XX al catolicismo. Entró en la Orden del Carmelo, pero esto no le salvó de su estado judío y hecha prisionera y llevada al campo de concentración de Auschwitz el 9 de agosto de 1942. Entregó su vida por Jesucristo, su Señor, aquel tesoro que a través de sus estudios y reflexión había encontrado. Y hoy, 10 de agosto, celebramos la fiesta de San Lorenzo, diácono de la Iglesia Romana, hacia el año 258. El alcalde de Roma le exigía las riquezas de la iglesia y sus bienes. Y Lorenzo pidió 3 días para poder reunirlas. Reunió a todos los pobres, los lisiados, los enfermos que la iglesia cuidaba en Roma. Y al tercer día, cuando fueron a por él, se lo enseñó. Estas son las riquezas de la iglesia. Trabajar por el reino de Dios y su justicia, con la confianza plena en que lo demás se nos dará por añadidura, como cantábamos también el día 7, fiesta de San Cayetano. Tener confianza en el Señor. No importa que seamos pocos, lo importante es que el grupo como comunidad creyente y cada uno en particular sea buen administrador de los dones y de los bienes que el Señor ha puesto en sus manos. Confiar en Dios y estar preparados para cuando el Señor venga a pedirnos cuenta de lo que hemos hecho con nuestra vida. Tomemos conciencia de la misión que hemos recibido, caminar juntos hacia un mundo más justo, más humano, más según el proyecto de Dios. No podemos desentendernos de los problemas del hermano. Son también nuestros problemas. Estamos en el mismo barco y tenemos que llegar juntos a buen puerto. Tomemos pues conciencia de nuestra vocación de cristianos, de nuestro bautismo. Seamos promotores de caridad, creamos espacios de comunión y hagamos realidad el diálogo.
el diálogo entre todos. Caminemos juntos hacia la libertad y demos siempre espacio, demos lugar a la acción del Espíritu de Dios en la Iglesia y en nosotros.